Saludos, prueba de grabación a 4K con el Nokia 8. Se me ha activado algo que se llama Nokia Off Audio, no sé en qué ayudará. Vamos a activar, cambiar los micrófonos. Hay una opción que permite cambiar los micrófonos, por ejemplo, en modo trasero. Ahora lo cambio a modo envolvente y ahora lo voy a cambiar a modo frontal. No sé si notaréis alguna diferencia, al igual que vamos a ver la estabilización qué tal es. Hoy ha salido bastante nublado, así que, bueno, pues creo que puede valer de todas formas. Permite hacer fotografía y parar la grabación, no permite hacer zoom. Estoy un poco mosqueado con lo que es la aplicación de cámara. Permite hacer otras funciones, pero tienes que desactivar la grabación para activar un modo PIP que permite grabar con la cámara delantera y trasera. Y también otro ajuste, pero parece ser que solo lo da cuando lo paras. Y me gustaría que se pudiera pausar y activar también. Eso sí, el flash sí que permite activarlo y desactivarlo. Vamos a caminar un poco para que veáis la estabilización. Y ahora vamos a probar hacer la prueba de autoenfoque. Vamos a poner la llave. Y la verdad que me parece que muy bien, ¿eh? Vamos a ver ahora. A veces le cuesta un poquito. Ahora. Y bueno, vamos a hacer zoom, por ejemplo, a esos carteles de ahí. Vamos a tirar un poco hacia atrás. Y vamos a caminar un poquito más. Y bueno, ya me decís. Más me decís que os parece la estabilización. No me permite activar o desactivar por la aplicación lo que sea la estabilización en ningún modo de grabación. Y bueno, pues bajo espero en los comentarios que me digáis qué os parece, ¿de acuerdo? Un saludo. Prueba de grabación a 4K con la cámara delantera en el Nokia 8, algo que pocos smartphones pueden hacer. Y tenemos aquí una opción que es la de cambiar los micrófonos que he comentado antes. Ahora está en envolvente, en trasera, envolvente y frontal. Vamos a ver un poco, caminar un poco más rápido. Y sí que noto que hay bastante movimiento. Lo que veía anoche es que sí que permite hacer autoenfoque, lo que voy a probar ahora. Vamos a probar. Excelente. Pues sí que permite autoenfocar, algo que está muy bien y que pocos teléfonos hacen, aparte de grabar a 1080. Hacemos zoom. De grabar a 4K quería decir. Y bueno, pues veo que se mueve bastante. Ya me vas diciendo. La aplicación tiene algunas cositas que no me gustan, porque para una gama alta debería tener más funciones o permitir que se pudieran hacer mientras se graba o en pausa, que tampoco puede pausar. Aquí solo me permite hacer pausa, ahí parar y hacer fotografía. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle me gusta, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. En mi Instagram, @guistelevisión, tenéis fotografías tomadas con este smartphone. Un saludo. Prueba de grabación con el Nokia 8, grabando a 4K y vamos a comprobar la estabilización. Y aquí nos permite unos cuantos modos. Podemos activar el flash, a ver si se nota. Lo que no nos permite es hacer pausa y tenemos una serie de modos de audio. Uno que es el frontal. Ahora vamos a poner el modo envolvente. Y ahora voy a poner el modo trasero. No sé cómo se escuchará, ya me estáis diciendo en los comentarios. Y ahora vamos a caminar por alguna parte aún un poco más oscura. Vamos a caminar un poco. Y me vais diciendo qué tal se ve. Yo creo que se ve bastante bien iluminado. Puedo activar el flash. Está activado. A ver, se nota. Activado. Tengo el modo trasero, ahora el modo frontal de audio. No sé si eso influirá mucho. Me lo dejáis en los comentarios y luego antes, si acaso, lo iré en el ordenador. Vamos a ir ahí y vamos a probar autoenfoque, porque he visto que en la cámara delantera sí que autoenfoca, cosa que me parece extraño, y que grabé a 4K. Así que vamos a probar con las llaves, como hago siempre. Eso sí, no puedo hacer pausa. Puedo poner el flash y cambiar el modo de audio. Voy a quitar el flash y vamos a sacar la llave.
Vamos a ponerlo aquí. Vale. Y parece que autoenfoque bastante. Ahora se parece que se ha perdido un poco el foco. Vamos a volver a enfocar. Vamos a probarlo caminando. A ver, parece que se pierde un poco. Volvemos a enfocar. Y ahora parece que encuentre otra vez el punto. Voy a hacer zoom. Parece que bastante bien. Tengo el modo frontal. Y vamos a probar otra vez el modo de audio. Estamos con el modo frontal. El modo envolvente. No sé si se oirá más el sonido del parque. Y el modo trasero. Voy a poner otra vez el flash. Y bueno, pues ya me decís. Si os ha gustado, no olvidéis darle me gusta, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. Un saludo. Hey, saludos. Prueba de grabación a 4K con la cámara delantera del Nokia 8. Nunca había visto un smartphone que consiguiese hacer esto. Y tenemos aquí pues algunas opciones, pero que solo me deja activar una, que es una opción que sale un micrófono. Y creo que puedo modificar el tipo de sonido que recoge. No sé si estará notándose. Vamos a caminar un poco más para que veáis estabilización y veáis la iluminación. Vamos a meternos en un lugar donde hay bastante luz amarilla. Estoy utilizando un modo de sonido que es envolvente. Ahora estoy probando uno que se llama frontal y uno que se llama trasero. No sé si se notará o se escuchará bien o qué. Me extraña que pueda grabarse a 4K, me sorprende bastante, pero bueno, está bien. Me permite hacer foto por aquí y cuando pauso, creo que no me permite pausar, solo parar la grabación, pues puedo activar las opciones. Vamos a ver, aquí hay algo más, que parece ser que es el enfoque. Vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a hacer ahí donde hay luz, a ver si realmente autoenfoca. Vamos a ver. Pues sí, tiene autoenfoque. Y a 4K, ¿eh? Bastante curioso. Vamos a ver. Autoenfoca y bastante bien, ¿eh? Bueno, pues no sé si estaré tapando el teléfono, espero que no. Voy a cogerlo de otra forma. De todos modos, voy a hacer otra vez la prueba con esto. Tengo el modo trasero, el modo envolvente. Y ahora voy a poner el modo frontal. Voy a caminar un poco por aquí y ahora vamos a salir a una parte donde no hay luz. Me parece que no voy a poder hacer pausa, así que si os ha gustado un me gusta, no olvidéis suscribiros al canal y lo compartís con vuestros amigos y redes sociales. Por aquí se ve bastante que no hay luz. Vamos a caminar ya y vamos a cambiar la otra cámara.